Hi, Gary. Could you just tell us what you thought of Domingo out there, what he was throwing well, what was working for him, and overall just your impressions of him making his first start in 17 months? Hola Gary, ¿podrías hablarnos un poquito acerca de Domingo Germán? ¿Qué viste de él, de tu punto de vista, que estuvo trabajando en el día de hoy? Y en general, o sea, esta es la primera vez que lanza, habían pasado 17 meses, no lanzaba con el equipo. Háblame un poquito. Bueno, sí, lució muy bien. Todos los picheos funcionando muy bien, especialmente el cambio. Estuvo trabajando muy bien. Lo vi con confianza, que eso era lo importante. Eso era lo que yo quería, que él salga al terreno y se divierta con confianza. Y lo hizo muy bien. Yeah, he was sharp out there. I thought he looked great. I thought his changeup was really, really good, very effective. And overall, I thought I saw confidence from him, and that's what I wanted. I wanted for him to go out there, have fun, and just execute with confidence. Next question goes to Brendan Cuddy. Brendan, please unmute. Hey Gary, have you noticed any kind of difference in Domingo since he spoke with you guys, since he spoke with the media about the domestic abuse allegations? Gary, ¿ha notado algún cambio de él desde que Germán habló con ustedes, que tuvo esa reunión con ustedes? ¿Ha notado un cambio de él, tal vez un poco más alegre? No sé, hablando un poquito. Bueno, Germán es un muchacho muy callado en el clubhouse. Lo he visto normal, tranquilo. Hablar con nosotros lo usó más, me imagino yo, para desahogarse un poco, para poder sacarse ya eso de adentro. Y nada, el trabajo de nosotros como compañero es apoyarlo. Ya lo que pasó, pasó. Estamos enfocados en que él venga este año y pueda ayudar al equipo lo más que él pueda. Yeah, by nature, Herman, it's a guy that's always quiet. I think that he took that opportunity to speak with us and, explain a lot of the things that happened. Something like that happens, and I'm hoping, that you put it in the past and you move away from it, and that you start taking steps towards the future. Thank you. Are there any other questions for Gary? Dan Martin, please unmute. Gary, you've thrown a couple guys out now this spring. Is that something that you felt good about coming into the spring, just that your form behind the plate in that particular area, and how much work could be done? We know about the defensive work you've done, but just that particular part of it, getting guys at second base. Gary, hemos visto que ha sacado a varios corredores en este entrenamiento de primavera. Eso es algo que entrenaste mucho respecto a tu defensa, ser más efectivo en esa parte. ¿Cómo te has sentido defensivamente y cómo te encuentras? Bueno, yo siempre estoy trabajando en la defensa completa, en todo. Siempre lo quiero hacer bien en toda la área de la defensa, nada más no tirando y eso, pero me siento muy bien ahora mismo, recibiendo, tirando y todo lo que estoy haciendo me siento bien. Y nada, es seguir trabajando y seguir mejorando, lo importante. Yeah, usually defensive work is usually an all-around type of work, and not just throwing. So that's something that I like to do. I like to practice defense all around. But yeah, right now I feel really, really good receiving and throwing. And yeah, just more work, keep working.